para si tiene cualquier problema, alguien tiene cualquier duda, pues siempre se puede hablar. Y luego esto sería la parte de la bombilla, que está dividida también en cuatro zonas. Entonces, ¿y si no se suma con la cuatro más? Ya ponemos otro, me llevo. Son primera planta, me está diciendo Marta Tal. Sí, sí, bueno. Pues creo que la Guardia Civil no lo sabe. Vale. ¿Y que es la primera vez que acción? Que no saben lo que se llama. Abre. Una lluvia fuera con esa lámpara, miraste por la azotea. Tú no puedes poner el estado de cien, no puedes hacer nada. Porque en los desagües están metidos. Ya me discutió el que me va a quitar aquel poquito de arena. Una lluvia fuera con esa lámpara, Así te cayó para la que da para una. Tenía estas cosas, supongo que para que no vibrara, ¿no? Sí. Porque no sabía lo que me iban a encontrar. Esa parte está toda llena de arena. Esta parte de aquí está llena de arena. Su balcón. Su balcón está lleno de arena. Vale, nada, pues hoy vamos a comenzar con los acompañamientos a los vecinos de la zona de Portonao. Lo que está previsto es, bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es, estamos esperando que llegue el administrador para que nos abra el edificio, es revisar todo el edificio, controlar todos los gases, si está todo en condiciones, pues ya empiezan los dueños a entrar a las viviendas y si no, pues ventilaremos, esperaremos a ver si se bajan, si hay, en caso que haya gases, que se bajen y si está en condiciones, pues entrarán y están las dos horas que está prevista para que hagan pues lo que crean conveniente dentro de cada vivienda. Hola, buenos días. En principio hoy vamos a empezar los acompañamientos un poco por edificios en Portonao. Es una labor que se ha estado planificando en los últimos meses, tomando datos en los diferentes edificios para ver las posibilidades que había. Ya sé, el Cabildo hemos podido organizarlo para a partir de esta semana realizar acompañamientos, dos días en Portonao, un día en la bombilla, sería los martes y los jueves será Portonao a los vecinos y los viernes a la bombilla. Se organizará por zonas, se ha hecho una zonificación para que así haya opciones de que todo el mundo tenga acceso a optar a poder venir a su vivienda. Entonces se intentará seleccionar los edificios, entonces todos los vecinos de ese portal
podrán entrar una vez que se vea que los niveles de gases son los que marca Salud Pública. Entonces se podrá ya acceder al portal los vecinos y estar 2 horas en su vivienda haciendo lo que consideren oportuno. Sí, mi nombre es José Rodríguez Leal. Es la primera vez después de la explosión del volcán que bajamos a los apartamentos. Bueno, esto lo hemos encontrado un poco desordenado, como era de esperar, pues sobre todo en los apartamentos, en las partes de las terrazas, hay mucha arena, también bastante polvo dentro de las habitaciones, pues será debido al viento y esto está un poco desordenado. La verdad que sí que me hacía una idea de cómo podía estar esto, porque han sido muchos los días, el tiempo que ha transcurrido y bueno, pero en definitiva, pues más o menos bien. Sí, pues a partir de ahora, puesto que hay 2 días en la semana para hacer limpieza, vamos a venir y vamos a mantenerlo en condiciones, puesto que estamos entrando en invierno y las lluvias pueden ocasionar más daños de lo que realmente ha habido de aquí para atrás en los apartamentos. Entonces vamos a venir a limpiar las terrazas y a mantener esto en condiciones, claro. Bueno, y a nivel emocional, después de un año de no haber estado aquí, pues siente unas sensaciones también que no sabría explicarte. Tenía ganas de venir, al mismo tiempo, pues con la incertidumbre de lo que te puedes encontrar, pero bien, mira, a gusto y esperando de que esto pase pronto, claro.